¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Otra vez aquí el Carpizurdo, desde Durango Capital. Aquí les traigo un tutorial buenísimo, un tutorial que ya lo había hecho antes, pero ya tenía mucho que no lo hacía y dije, pues ahora es domingo, hay que hacerlo, ¿verdad? Antes de empezar, quiero darles las gracias por seguirme, por apoyarme a toda madre. Creo que vamos aprendiendo juntos en el camino y todo, y ahorita les vamos a hacer el tutorial de un marmoleado. Entonces, antes de comenzar, hay que alejar a los pinches moyotes que como friegan. Si no, no me dejan calar. Esperando que ahí con ustedes, algunos ya tienen su bodeguita, algunos tienen su lugar donde carpinterear a toda madre, y pues eso es todo. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es que en un pedazo de MDF de 5 milímetros, ya que no tiene poro ni nada de eso, es un poco más difícil hacerlo en triply porque tiene mucho poro, pero este ya viene liso. Hay que darle una lijada con una 220. Aquí tengo esta, nada más para lijar, para borrar todo eso, y les voy diciendo que hay que prepararlo como. Ya le dimos su lijada, yo le metí una lija 220, ahí nomás leve, porque muchas de las veces el mismo MDF, cuando no es de muy buena calidad, suelta como unos pelillos, una pelucilla. Entonces, nada más una 220, ¿sale? Ya, ahorita voy a preparar un poquito fondo para ponérselo. Y ya les voy diciendo, vamos a poner fondo blanco, primer blanco. Ya una vez que le hemos dado el fondo, le dimos dos manos de fondo nada más. Es primer. Y le damos con una lija 320, una almohadilla. Le damos una lijadita, nada más para quitarle los grumos, que quede suavecita, nada más. Acá. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, igual con la pistola, le vamos a aplicar una mancha al alcohol. En este caso yo voy a usar estas manchitas, hace mucho que no la uso. Esta es una naranja, es de la mancha Sayer, es un cuartito, es tinta al aceite, es universal. Entonces voy a usar un poquito nada más. Esta sí la puedes usar, como esto no tiene un componente homogéneo, sí la puedes echar aquí directo a la pistola, aquí. Nada más es poquitito, nada más. Con esto sí te lo digo, no se te va a tapar tu pistola porque esto es diferente, el componente que tiene. Entonces a esta le vamos a echar un poquito thinner, nada más. La mancha no hay pedo si le echas directo a la pistola. Eso sí no hay pedo porque es prácticamente puro líquido. Entonces, una vez teniendo aquí, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poquito ahí, no mucho, nada más poquito, unos cuantos puntitos nada más le vamos a ir dando ahí a la al lo que es ahí al círculo ese. Nada más le vamos a dar poquito, hay que se vayan mirando unas manchitas, ¿vale? Entonces es con el, no le abras el abanico, que sea nada más unas líneas. ¿Sí? Así mero, nada más, no mucho. Ya, así me doy cuenta que estás decorando, estás ahí poniéndole varias cosillas. Entonces, esto mismo lo vamos a regresar aquí al otro. Yo te digo qué otra vamos a ponerle. Igual aquí a la pistola ya le echamos poquito ni lo puse a la cámara, pero le eché un poquito de esta marca, es al alcohol, es nogal americano. Entonces también le vamos a dar nada más poquito, nada más un poco, igual como hicimos esas líneas. Si ahora las hicimos así, pues ahora le vamos a dar vuelta aquí y las vamos a hacer así para el otro lado. Ay, me doy cuenta que estás tirando ahí al blanco.
Y ahora sí, te voy a decir cuál vamos a poner arriba. Una vez ya poniendo ese proceso ahí como está, así, ese garabato, le vamos a poner al alcohol chocolate negro, que quede totalmente. Entonces, ahora sí lo vamos a tapizar completamente, que eso vaya quedando abajo, y le vamos a dar negro. Aquí sí ya le abrimos más el abanico para que abarque un poquito más. Creo que le abrí de más. Aquí se trata que cubra completamente. ¿Qué tiene que te queden esas rayas? No importa, es este nada más, es un marmoleado lo que le vamos a ir haciendo nada más. Listo, ahora sí, ya puedes lavar tu pistola y todo porque ya no la vamos a usar. Y ahora sí, mi raza, aquí es donde viene la magia. Con un calcetín de estos, tiene que ser con un calcetín, si no, no va a jalar. Lo que tienes que hacer es remojarlo de tiner. Hógalo al cabrón, de a tiro, que esté de a tiro, machín, no lo exprimas. Hógalo al güey. Entonces, lo que hay que hacer es echarle aquí. Echarle machín. Que se escurra, machinzote. Órale. Así que se escurra. Lo vuelves a mojar otra vez. Unos dirán, ah, esas son cochinadas. Bueno, vas a ver el pinche acabado que se va a dar. Perrón. Así lo echas. Te pones unos guantes. Yo no tengo porque los perros se los tragaron. Y te agarras de este y le empiezas a dar así. No le talles, nada más así. Así mero. Que vaya saliendo solo. No le talles, nada. Así nada más. Siempre esto tiene que estar impregnado, que vaya saliendo solo. Que agarre la forma que quiera, pero solo. Y así es como nos va quedando. Es nomás irle apachurrando las bolillas que salen de las mismas componentes que hemos puesto, de los colores. Y así es como nos quedó, chavalones. Ya una vez estando así, lo que hay que hacer nada más es ponerlo a secar bien. Lo vamos a poner en el sol. Lo vamos a poner a secar. Estas bolillas hay que quitarlas. ¿Sí? Porque está fresco, machín. Este es lo que estamos buscando. A mí me gustan mucho estos tipos de colores. Tú le puedes poner otros. Le puedes poner de preferencia, si lo quieres siempre así que quede. Le puedes poner al revés. Le puedes poner un fondo negro. Le pones los colores que tú quieras, del color que tú quieras, puede ser verde, todo que sea al alcohol. Porque hay muchos videos en los que tienen que usan que piroxilina y que usan acrílico y que usan no sé qué tanto, entonces muchas de las veces no tenemos eso. Pero lo podemos hacer con solventes al alcohol, con laca, con primer. Si tú quieres le puedes poner, yo aquí lo quise hacer negro, pero tú lo puedes poner un fondo
primero comenzar con fondo negro y luego poner todos los colores y luego ya después arriba le pones uno blanco y empiezas a hacer el mismo procedimiento y así es como queda. Esto se mira a toda madre para una mesita de centro, ya sea para unas, ¿cómo se llama? Unas repisas flotantes que tengan este tipo de acabado, se mira bien chingón. Va de gustos a gustos, pero esta es una manera muy fácil de hacer un marmoleado, así como se mira aquí. Toda madre, ahorita lo vamos a dejar que se seque en el sol y ya vamos a ver, es más, vamos a ver cómo se mira en el sol, ¿sale? Fíjense nada más qué chulada se mira aquí en el sol. Y aquí es mi tallercito donde yo hago todo esto. Entonces, mis amigos, y ahorita después de esto, ya que seque, le vamos a poner laca arriba, laca transparente, que sea brillante, pues sí, que no sea mate, que sea brillante. Y ahorita se la voy a poner y se la voy a mostrar cómo queda ya con su término. Y una vez mi compa que ya secó esas pinches mezclas que hicimos, como es puro... es pura mancha, ya está ahí, con una 320, almohadilla o chánquila, como ustedes la conozcan, le damos una asentadita. Esta asentadita nada más es para quitarle lo rasposito, el grumito. Ahí está, quedó lisita. Ahora sí, le vamos a dar laca. Laca brillante, quede bien chingón. Ahorita lo muestro cómo quedó. Entonces, mi raza, así es como quedó. Miren nomás este detallazo para una mesita decorativa, para lo que tú quieras. Ahí está, ahí está cómo se hace. Nada de melamina ni nada, pura madera. Es MDF. Este es de 5, lo puedes hacer en uno de 9, en uno de 12, para que sea una mesa decorativa, una mesa de centro, ya sea ahí en los que tienen su cantinita, algo decorativa, algo chingón. Entonces, así es como se hace un marmoleado. Espero les gusta, se suscriban, échenle ganas, Dios los bendiga, y cualquier cosa, cualquier dato que tengan de duda, ya saben, pregunten, yo estoy para sumar, ¿sale? Estamos, Dios los bendiga, hasta la próxima.